Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Decirle, nos encontramos aquí en lo que es esta colonia llamada El Florido, primera sección, así es, sobre lo que es la avenida principal, así se llama aquí, donde pues lo que les podemos comentar es un ataque directo en contra de lo que es un negocio que se dedica a la, ¿cómo le podríamos decir? Pues al juego clandestino, así es, ya que dentro de este lugar donde pues algunos dicen que es cuartería, otros que es un lugar donde se usa para jugar a estas máquinas tragamonedas, en las cuales son denominadas como mini casinos, pues el día de hoy se suscitan pues un ataque pues muy fuerte en contra pues de niños, así podríamos decirlo así, de todo, de caballeros, damas. Se habla inclusivemente de tres muertos, de los cuales pues no podríamos decir que son todos, ya que pues comentarles, fueron trasladados 8 personas más, de lo que se habla extraoficialmente, así es, 8 personas más, 4 de gravedad, podríamos decirlo así. Con lesiones considerables, que podemos decirlo estables, y otros con menor gravedad. Pues ahí están las familias a un costado, lado izquierdo, que pues la verdad, pues sin palabras, la verdad, están hablando de una niña que todavía vestía con el uniforme escolar. Y pues la verdad, pues se nos hace un nudo en la garganta todo este tipo de cosas. Estamos hablando de uno de los hechos más lamentables en lo que va del año. Desde aquí, de lo que es la colonia El Florido, en la avenida principal, es un multihomicidio donde pues hasta el momento se hablan de 3 personas que pierden la vida. Y pues varios lesionados, 4 de gravedad. Pues decían que, comentan extraoficialmente que uno ya perdió la vida, uno de los que fueron trasladados, podríamos decirlo de manera extraoficial, 4 personas que pierden la vida, pero ahorita oficialmente tenemos 3 personas que pierden la vida. Y pues ahí está, se escucha el llanto de algunas o algunos de los familiares que desgraciadamente se han estado enterando de la noticia poco a poco. Y pues comentarles, decirles, pues hay que estar pendiente de nuestros hijos, así es. El estar checando dónde es que se juntan, con quién se juntan, qué es lo que ven en su celular, qué es lo que utilizan en las redes sociales. Estar enterado de los, pues ahora sí que, de los primeros síntomas, de los primeros avisos de que pues su hijo o hija pueda ser pues ya alguien que pues esté portando mal, podríamos decirlo así, que esté a punto de consumir alguna droga. Pues
Eso es lo que... Bueno, la verdad, o sea, cuiden a sus hijos. La verdad son muy fuertes las imágenes en las cuales pues el video no alcanza a apreciar, pero pues aquí la tragedia es terrible, ¿no? Es el lugar acordonado por la gente que... Pues ya es algo, ya lo podrían ver pues algo normal, ya que pues siguen las muertes, siguen las ejecuciones aquí en Tijuana, Baja California, y más en esta zona conocida como el Florido, la zona este. Pues vamos a empezar de nuevo, ya que algunos acaban de entrar a la transmisión. Pues se habla de 3 personas que pierden la vida aquí en lo que es una cuartería que también es utilizada como pues un establecimiento de juegos tragamonedas, de estos mini casinos, en los cuales pues se habla de personas desconocidas quien llegan y hacen detonaciones en contra de las personas que se encontraban dentro. Entre ellas estamos hablando de niños, una niña que vestía todavía el uniforme. Y pues esto es lo que les podemos... Están llegando los servicios periciales en el lugar para hacer las investigaciones. De hecho, de este lado, del lado izquierdo, ya hay, pues ya familiares ya están poniendo veladoras, así es. Bueno, aquí algo extraño es de que se mira un camión demasiado grande. Nunca habíamos mirado. Parte de la Procuraduría General de la Justicia. La verdad no sabemos si sea utilizado para el traslado de cuerpos humanos, pero seguimos con información, se lo volvemos a comentar otra vez y de nuevo, perdón. Bueno, regresamos con información. En base a los comentarios que nos están llegando, pues a los que acaben de llegar a esta transmisión en vivo, pues decirles, nos encontramos en lo que es esta colonia conocida como el Florido, acá en la zona este de la ciudad de Tijuana, Baja California, así es, donde pues personas desconocidas llegan a un lugar, a una cuartería también utilizada como pues lugar donde había maquinitas tragamonedas, donde pues se juntaban varios niños, varias personas jóvenes a jugar en estas tragamonedas. Y pues dado momento, alrededor de hace como una hora, llegan personas desconocidas, como les comento, haciendo detonaciones en contra de las personas que se encontraban adentro. Se habla pues de una niña que todavía hasta el momento vestía uniforme. Se habla de 3 muertos, se habla de 8 lesionados, 4 de gravedad. Y pues se habla que una de las personas que fueron trasladadas también ya perdió la vida. O sea, podemos decirlo que de manera extraoficial 4 personas que pierden la vida en un hecho lamentable aquí en lo que es la colonia El Florido, en la avenida principal, aquí a un costado de un Calimax. Y pues desgraciadamente pues aquí señores que van saliendo a hacer ejercicio pues se están topando con la sorpresa, ya que pues no, al parecer no escucharon, debido a que pues
Ellos utilizan música para, pues, para hacer sus actividades y pues están sorprendidos. Pues sí, de nuevo. Se habla de 4 personas extraoficialmente, 3 personas que quedan aquí tendidas en el piso. Bueno, pues les vamos a hacer recuento. De manera extraoficial se habla de 4 personas que pierden la vida, 8 personas trasladadas a los diferentes nosocomios de la ciudad, aquí en lo que es la colonia Florido, en la zona este de Tijuana, Baja California, donde personas desconocidas llegan a este lugar, donde pues se ubicaban maquinitas tragamonedas, así es, donde pues había jóvenes, niños de todas edades, en cual pues llegan, como les comento, personas desconocidas, hacen detonaciones de arma de fuego sin ver a quién. La verdad, pues es lo que les podemos comentar. Son 4 personas de manera extraoficial que pierden la vida, 8 personas trasladadas aquí en lo que es el Florido, colonia El Florido, colonia avenida principal, aquí en la zona este de Tijuana.
Bueno, pues nos están pidiendo que nos recorremos un poco hacia atrás, aquí donde se encuentra el cordón amarillo, pues eso es parte de lo que nos piden autoridades ministeriales para poder realizar su labor. No sabes si estarán heridos algo de la zona. Acá son mis vecinos de casa. Bueno, pues vamos a hacer otro recuento. Se habla, bueno, pues primero que nada, buenas noches. Les comentarles, nos encontramos en lo que es la colonia El Florido, así es. Colonia El Florido, primera sección, donde pues se hablan ya extraoficialmente de 4 personas que pierden la vida, 3 en el lugar, otra persona en el transcurso al nosocomio que pierde la vida. Se habla de 8 lesionados más quienes fueron trasladados de gravedad. 4 de cuarto rojo, podríamos decirlo. Cuarto rojo es que lo están esperando con un 30-25% de vida, si no es que menos. Y pues esto es lo que les podemos comentar desde aquí, de la colonia El Florido, primera sección, avenida principal, si se llama, en donde pues se habla desgraciadamente de una niña que todavía vestía el uniforme de la escuela. Hay muchas versiones, la verdad, muy fuertes, muy graves, en las cuales pues no queremos abundar, pero pues, personas desconocidas llegan a este lugar que se utilizaba como mini casino, donde se encontraban estas maquinitas tragas monedas. Y pues se atacan a tiros en contra de las personas que estaban adentro, niños, personas, hombres, mujeres. Hay de todo tipo de lesionados el día de hoy, como le comento. Es grave la situación aquí en lo que es este lugar conocido como El Florido, primera sección, aquí en la zona este de Tijuana, Baja California. Bueno, pues desgraciadamente los hechos delictivos siguen aquí en Tijuana, Baja California, en lo que pues ya podemos decir de manera extraoficial, 4 personas pierden la vida. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros en vivo. Y pues desgraciadamente noticias malas, muy malas la verdad. 4 personas pierden la vida, extraoficialmente se menciona eso. Otras 8
7 personas más trasladadas al hospital. Aquí en lo que es el Florido, primera sección. Varias historias las que se comentan ya aquí, lo que dicen vecinos. Hay varias gente que se está aproximando, mucha gente que está llegando al lugar, cabe mencionar, para ver si, pues, si es un familiar. Del lado derecho, a un lado de lo que es este negocio, ahí las personas que se ven en la sombra, pues son familiares que, pues ya les dijeron que, pues sí, desgraciadamente, sí es uno de sus familiares los que fueron trasladados o que se encuentra, pues desgraciadamente, dentro del lugar en el cual, pues, 3 personas pierden la vida. Bueno, pues desgraciadamente estos hechos que marcan, pues que marcan fuerte la historia, así es, de la ciudadanía. Como usted podrá ver, pues hay una familia pasando, ya que pues su domicilio se encuentra a un costado donde es la tragedia. Es un niño que inocencia, la inocencia que pues da un momento se pierde con ese tipo de hechos, la verdad, en los cuales pues no deberían de estar pasando. Una disculpa a usted, ya que nos encontramos también pues tomando algunas imágenes para tenerle pues a ustedes una mayor cobertura. Y pues decirle, en este momento servicios periciales se encuentra pues realizando sus labores en el lugar. Podemos ver que ya colocaron algunos conos, así es, podríamos decirlo. Déjenme ver ustedes nomás un poco de más de imagen. Pues más de 10 conos los que se colocan. Más de 10 conos, así es, los que se colocan ya en el, en lo que es la parte de afuera pues de este lugar, aquí en la avenida principal, la colonia El Florido. Pues marca, la verdad, marca esta tragedia, la verdad.
Oh my God, qué fuerte imagen, ¿no? Qué fuerte imagen. No sé si que vieron ustedes este señor que acaba de pasar. Está envuelto en sangre, señores. Oh, qué fuerte imagen, la verdad. Oh my God. Ahí está llegando su familia. Oh my God. Pues estas son las imágenes que pues están suscitando, así es, aquí en lo que es el Florido. Primera sección. Aquí en la zona este, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Bueno, pues vamos a hacer corte esta transmisión en vivo. Desde aquí lo que es el Florido, primera sección, la zona este de Tijuana, Baja California, donde se habla pues de tres personas que pierden la vida. Así es. Según información oficial proporcionada por autoridades, se indica que son tres las personas muertas, entre estas una mujer que podría estar embarazada y 8 personas lesionadas, de las cuales 2 están graves y otros con lesiones de mediana consideración o leves. Entre los lesionados, un menor de 15 años que fue ingresado al Hospital General. Bueno, pues estos son los que tenemos hasta el momento. Se lo vuelvo a repetir, ya sea para hacer el corte de esta transmisión, ya que la batería pues ya nos marcó 30 segundos. Según información oficial proporcionada por autoridades, se indica que son 3 las personas muertas, entre estas una mujer que podría estar embarazada y 8 personas lesionadas, de las cuales 2 están graves y otros con lesiones de mediana consideración o leves, entre las ellas una mujer embarazada, en las que se habla también de otra mujer embarazada, entre los lesionados otra mujer embarazada, entre los lesionados